Querida comunidad del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Montt, reciban un cordial y gran saludo de Pascua de Resurrección. Este es un día en que vemos que el amor ha vencido al odio, la vida ha triunfado sobre la muerte y la luz ha disipado las tinieblas. Es una fiesta de esperanza, una fiesta de fe. Los invito a que con estos ojos de fe y de esperanza que nos entrega la resurrección de Jesús, miremos los acontecimientos de la humanidad y confiemos que Cristo, una vez más, dará la victoria a todos los males que aquejan en este mundo. Reciba cada uno de ustedes un abrazo de paz junto a sus familias. Fue un motivo de alegría. Le trajeron un huevo gigante y no sé de qué es, y huele a arena y no sé cómo se habla, pero creo que tiene dulcecitos por adentro y el otro de chocolate. ¡Feliz Pascua para todos! Hoy comenzamos una nueva vida en Cristo. Es motivo de alegría, pues Cristo está con nosotros, perdonando nuestros errores y haciendo la paz contigo, conmigo y con nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes en esta Pascua de Resurrección. Enfrentamos como país y como planeta un desafío gigantesco que implica renovar y repensar de aquí en adelante cómo vamos a plantearnos la vida, cómo vamos a plantearnos como sociedad. Mi saludo de reflexión y de cariño para todos ustedes, pensando en que nuestro regreso tiene que ser algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Cariños y abrazos para todos ustedes. Para invitarlos a que llenemos nuestros corazones de alegría profunda por la resurrección de Cristo y la nuestra, recordando que hoy Dios nos regala una nueva oportunidad para hacer cambios, para mejorar, para crecer desde el interior, por el bien de todos nosotros. Que esta alegría se irradie en los pensamientos, en las miradas, en las actitudes, en los gestos y en las palabras que expresamos a cada persona con las que nos relacionamos, y que esto sea siempre parte de nuestras vidas. Un abrazo fraterno. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Este año la Pascua ha tenido un sentido especial, no solo porque no hemos celebrado juntos esta Pascua en comunidad o porque no hemos podido salir de nuestros hogares. Es especial porque este año debemos estar más convencidos que nunca que el amor de Jesús, el que da la vida por nosotros, el que hace nueva todas las cosas, nos está invitando para ir al fondo de nuestros corazones, para encontrarnos con nosotros mismos y descubrir el amor que tenemos por el Señor, por nuestro prójimo y por nosotros mismos. Felices Pascua de Resurrección de todo corazón, hasta que nos volvamos a encontrar y compartir la fe juntos en comunidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y el Señor los acompañe siempre. Amén. Vayan en la paz y en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya.